Bienvenidos a Velocidad. En este capítulo vamos a probar esta belleza. Audi RS5 contra uno de su misma categoría y casi los mismos caballos. Chequen esta belleza. Vamos a probarlos de 0 a 100. Vamos a ver qué tal. Que tiene este a esta altura. Y el sonido del motor me encanta. Siento que le faltan unos buenos escapes y es lo único, el único pero que le pondría. De ahí en fuera la caja es Triptonic de 8 velocidades. Me hubiera gustado una de doble embrague, pero pues, yo creo que por la potencia que representa no han... Audi no mete cajas muy buenas en sus autos deportivos. El TTRS sí trae de doble embrague y el RS3. Yo creo que de ceros este auto no le puede ganar al TTRS, pero sí le mete un susto. Bueno, ya me prestaron el M4. No manches, este es una cabrón. Este ya trae escapes, como lo pueden escuchar. Los rines que le metió, yo creo que está demasiado duro el coche. Bueno, les voy a hablar un poco del motor de este auto. El motor que trae es un 3 litros biturbo, al igual que el RS5, pero el RS5 trae motor 2.9, igual es biturbo. Siento que para performance podría salir mejor el RS5, aunque yo no tengo muchos datos sobre ese coche. Y de este auto sí hay bastantes performance para aftermarket, para comprarle, ¿no? Turbos más grandes, reprogramaciones, entre otras cosas. Lips, cofres, alerones, o sea, hay bastantes cosas para este coche. Es BMW, siempre ha sido muy tuneable, ¿no? Pero he visto bastantes RS5 en internet y en videos que están muy tocados y se ven de lujo. Como les decía, pues les falta un poco más de sonido. Suena más el TTRS que el RS5, pero unos buenos escapes, unos downpipes y no le pide nada a nadie. El volante este es casi el más equipado, es extra esto, M Performance, igual de fibra, trae un poco de alcántara. Los interiores me gustan bastante, de estos asientos, no como los del anterior M2, que ya no va a ser M2, el motor de M2 ahora será
el motor que trae esta belleza. No trae quemacocos porque este trae el techo de fibra, creo. Vamos a correrlos. Este, según esto, hace 0 a 100 en 4.3. Yo creo que lo podremos lograr. Y el RC5, según esto, hace 3.9, un segundo, una milésima de segundo menos. Bueno, esperemos que les haya gustado este capítulo. Como pudimos ver, el RC5 de ceros sí le puede ganar en cuarto de milla, pero el M4 de roll y pasando el cuarto de milla pasa al RC5. Entonces, nos vemos en el siguiente. Suscríbanse y a darle. Adiós, perros, mierdas. Ya.